Bueno, maestro, chévere, usted ha entrado en detalle, pero como el tiempo es corto, vamos a ir resumiendo un poquito. Bueno, entonces usted empezó su carrera de productor musical, digamos, no de productor, sino de técnico, grabador, de grabador, ¿sí? En Discos Tropical, que lo dirigía el maestro Emilio Fortú. Ya usted nos dijo que era cartagenero, descendiente de cubano. Sí. Bueno, y a manera de resumen, porque esto es muy largo su trayectoria, cuéntenos, ¿qué artistas así famosos que ustedes se recuerden, destaque? ¿Quiénes grabaron ahí? ¿Cómo era eso? Pero a manera así como de resumen. Bueno, allá grabó Pacho Galán. A la orquesta de Pacho, cuando estaba Pacho Galán todavía. Pacho Galán en su apogeo. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando, maestro? Estamos hablando del año 70. Ajá. Las galanterías de Pacho Galán. Trabajo hecho allá. Galantería de Pacho Galán. Unas instrumentales que hicimos que no tenían voces, sino puro instrumento. Sí. Las voces las hacían los pianos, a veces un pito. Orquídea bailable. Orquídea bailable se llamaba. El maestro Lucho Bermúdez grabó un grabo. Entonces, para Tropical, grabó la banda, que te dije yo, la banda del maestro Villanueva. Manuel Villanueva. Ese fue de los mejores trompetas y arreglistas y músicos que tuvimos aquí en esa banda. Ahí había, yo veía, porque yo me ponía a escuchar esa gente canta José Arroyo. José Arroyo no era conocido, sí, era un tipo desconocido. Álvaro José Arroyo. Álvaro, pero ahí decía José Arroyo. Ah. Bueno, un día estaba grabando La Protesta de Colombia. Sí. Cástulo Boiga. Cástulo Boiga. El hermano Boiga. Y Mario Fontalvo, el pianista. Entonces me dice uno de los cantantes, yo, el Johnny Arzusa. Claro, pues ya lo entrevistaste. No, pero bueno, ese es uno de los que te puede contar una historia. Ok, buena. Ok. Johnny Arzusa. ¿No tengo el teléfono de él? Ah, bueno. Me dice, Dávila, por ahí va a venir un pelito de Cartagena que va a contar el tema. Estamos hablando de los inicios del gran Joe Arroyo. Sí, gran Joe Arroyo. Él se llamaba Álvaro José Arroyo González. Y llega la hora de ellos, ensayaron su música y tenían las pistas listas. Cuando me dice el celador, ahí hay un morenito que no está buscando que a la orquesta, digo, dígale que suba. Y sube, cuando sube, me dice, yo voy a cantar. Digo, ¿tú eres el que viene de Cartagena? Y dice, sí. Digo, entra al estudio. Él abre la puerta, cuando abre la puerta, se regresa. Dile a esa gente que apague esa vaina. Tenía, porque, sí, te hablo de esa época en que comenzaba la gente a fumar marihuana. Tenía todos esos músicos de la protesta, tenía esa vaina incendiada. Y este salió tosiendo. No, que apaguen esa vaina, si no, yo no puedo cantar. Entonces, hey, loco, apaguen esa vaina, porque este man le prendió uno. Un abanico grande, salió el humo. Entró, cantó Joe Arroyo, la primera salsa que graba Joe Arroyo en Colombia, en su vida artística, se llama La Bamba. La Bamba, la para bailar la Bamba, se lo grabó en salsa y de respaldo un tema que se llama A o No. Era, lo había grabado Willy Colón, sí. Y bueno, yo te tiro la mano con esto ese. Y me cojo la manito, ese mismo. Lo grabó, bueno, eso salió en un sello que era de Tropical. 45, sello antillano. Tenía de referencia 501. Ahí salió ese disco. Ah, porque habían dicho que yo había grabado un número y que el toro, algo, una cosa de toro, pero que esta Manuel, que fue el primer número. Ese fue el primer número, pero era una vaina tipo porro, una vaina. Entonces el man pega y cuando ya Tropical quiere firmarlo, ¿sí? Ya se le había adelantado Disco Fuerte y lo llamaron. Cuando eso salió en Villanueva, cuando eso a La Protesta le dieron creo que 35 pesos por el tema, en ese entonces, a Joel le ofrecen 500, a él, entonces se va para allá, donde él empieza su carrera artística, amiga, pero el primer tema que grabó en Nueva Rubio lo grabó allá. Pues con la orquesta, entonces, con la orquesta, La Protesta. La Protesta.
Pero ah, entonces con la orquesta de Manuel Villanueva, ¿fue después o fue antes? La orquesta de Manuel Villanueva fue antes. Fue antes. Pero eso se lo grabaron ellos, eso lo grabaron por allá con Cincelejo. Cincelejo. Ahí fue. Ah. Sí. ¿Y? ¿Cómo se llama el doctor? Vive todavía. Sí, pero él dice que los primeros, que los primeros temas que grabó yo a Reyes fue con él. ¿Con eso? Sí. Con Villanueva, con Manuel, la orquesta de Manuel Villanueva, pero en Cincelejo. En Cincelejo. Sí. Bueno, él todavía vive en Cincelejo ahí. Y con razón es que yo menciono la plaza de Mahahual en Cincelejo, porque él vive ahí. Pero bueno, esta historia con la orquesta, la protesta, que era de los hermanos Boyga, el Cástulo, que yo les invité allá en la Santo Tomás, en Bogotá, hicimos homenaje. Ya ellos fallecieron ambos y queda todavía un hijo que canta en una orquesta. Maestro, entonces bueno, listo, ya ahí usted nos habló de Joe. ¿Qué otro personaje así nos podría como mencionar así? El maestro Alejo Durán. Alejo Durán grabó ahí en Disco Tropical. Cuando él sale Rey Vallenato, le grabamos. Bueno, eso fue, perdóname, él fue en 1968 en la ciudad de Valledupar, que fue el primer Rey Vallenato. Le ganó al papá de los hermanos Zuleta, al viejo Zuleta. Entonces, ¿estamos hablando del año 68 o sí, después? O del 70. Eso es después, cuando ya el Rey Vallenato está grabando allá, y a mí me toca grabarle el mejoral, toda esa cantidad de éxito. Tuvo que ser principio de los años 70. Sí, años 70. Que a raíz de, ese disco, el mejoral, creo que fue el mejoral, sí, tiene una historia. Él llega y graba. Yo tengo la cinta. Me dice el gerente, don Emilio, córteme eso para hacer el play, que era lo que yo hacía, cortaba y mandaba hacer la estampera y se producía el disco. Pero cuando ya lejos se va, que yo empiezo a ecualizar, porque la ecualización allá era de tres tonalidades, bajo, brillo y medio. Qué bueno eso, ¿no? En el equipo de corte. Eso ya cuadra mi baile, ¿tá? La cinta se me enreda. Y empiezo ya a sacar la cinta de a pedacito, pero se me enredó, fue una parte final donde había un coro. Pero, sí, no coro, sino una repetición de algo, porque antes no usaban coro. Pero como yo había grabado el tema, yo me sabía el tema. El tema, esa vaina de repetición. Me fui a la parte de arriba y esa está buena. Pero antes no había lo que hay ahora, sino era una cuchillita cegada. Entonces yo cogí la original, que bueno, la parte buena, la copié, claro, y empecé a darle cuchilla y lo pegué. Y ni cuenta, sí. Yo le conté a luego después. Después. Después digo, oye maestro, ¿sabes qué? En el play pasado me pasó esto y yo te dije, ¿dónde fue? ¿Por qué no me llamaste, chino? Él me decía, mi chino, ¿por qué no me llamaste, chino? Imagínese usted, para allá, para donde vive usted, para ese pueblo, nos va a llamar para venir a arreglar un tema. Que yo hubiera venido un momentico, digo, sí, pero que con todo el conjunto, eso ya está. Así estaba la vaina, loca. Bueno, esa es la anécdota esto, bueno. Vamos avanzando, maestro. Ahí vamos bien, ahorita tenemos una sorpresita por acá. ¿Y qué otro personaje así que usted destaque de esa época? Estamos hablando de la década de los años 70 en Disco Tropical en Barranquilla. ¿Qué quedaba? ¿En qué estaba? ¿Por dónde quedaba aquí en Barranquilla? Para que Vía 40. Vía 40 es por donde se celebra el carnaval. La batalla de... Ahí queda la Compañía Colombiana de Tabaco al lado. Ajá. La fábrica quedaba a un lado de la Compañía Colombiana de Tabaco, detrás de una fábrica que se llamaba Kiko, que producía muñecas, sí, carritos, balones, ahí quedaba. Astro, ¿y estos discos fue Tropical ya se había fundado antes de que usted ingresara, ¿no? Antes de que yo ingresara ya, ahí estaba grabando un mexicano, que don Emilio trajo, un tipo de México, que empezó a grabar, él fue el que le hizo las grabaciones a Pacho Galán de Cosita Linda y toda esa vaina, ¿entiendes? O sea, la cosita, la segunda versión, porque la primera fue en Medellín. Sí. Entonces, que Emilia Valencia, que todavía vive en México. ¿Sí? Bueno, eso fue en el año 57. 56, 57. Bueno, entonces, o sea que el Disco Tropical ya en esa ya época existía. Ya, Tropical es como del año 42, 43. ¿Cómo va a ser?
Jaime Cabrera que dirigía o que... No sé si... Cabrera era el director artístico, sí. Pero no conocía una nota. No conocía una nota, sino que él era la segunda mano del gerente. Sí. Jaime Cabrera no era uno de los cartageneros que... No, él era de aquí de Argentina. Con Jaime Cabrera tenemos esta anécdota. Bueno, no una, varias. Pero una de esas anécdotas es que estábamos grabando con Aníbal Velázquez. Y Aníbal Velázquez llegó. Vamos, flaco, tal. Y me decía, flaco, vamos, empezamos a grabarla. Por ahí como a las 10 de la mañana sube Jaime Cabrera. ¡Ah! Aníbal, ¿cómo vamos? Dice, ahí vamos 7 temas. Pero de eso se grababan 15. ¿Cuánto lo puede ver? Cuando llega como el tema quinto, dice Jaime, esa vaina tiene que repetir esto, le dice Aníbal, dice, oye, ¿tú quién creó a ti que tú eres músico? ¿Quién te ha dicho que tú eres músico? Esa vaina, yo soy el gigante de eso, sí. Está bueno, déjate, está jodiendo. Así me y salte de aquí, lo sacó del estudio. Así lo hace. Pero como tenía confianza con él, bueno, este Aníbal es que jode, ¿verdad? Dávila, vea que eso. Es que lo repetimos y se arriba. Yo no voy a repetir nada, esa ahí no está buena. Aníbal Sensación Velázquez, que todavía vive aquí y sí. Canta con su hermano Cheito, que es compositor. Están, bueno, ya Aníbal ya tiene más de 80 y... Llegando a los 90. Los 90, bueno, y pero parece que tuviera 60. Por eso, está en buen estado, está mejor que el maestro Alfredo Gutiérrez, sí. Que está pasando por una situación difícil. Le grabé allá en Tropical, le grabé en Feliz y le grabé aquí. Aquí también. Estamos en el estudio aquí en Soledad Atlántico.